¿Qué harías tú para salvar a tu mascota? Hoy en día, ¿quién no está encariñada con una mascota? Estos animales se han vuelto tan fundamentales e importantes para nuestra vida que incluso los tratamos como si fueran nuestros propios hijos. Algunas personas han hecho actos sumamente bondadosos con animales que no han tenido la suerte de su lado. Así que descubramos juntos estas historias donde las personas se unen para rescatar animales en peligro. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. En medio del desierto. Nunca vas a esperar que en medio de un desierto puedas conocer al mejor amigo de tu vida, ¿cierto? El corredor de ultramaratón australiano, Dion Lonard, se encontraba participando en una carrera de una semana en el desierto de Gobi, China. Sin embargo, en un momento, una perrita deshilachada mezclada entre un chihuahua y un terrier comenzó a correr junto a él. Fotos de Dion y la perrita comenzaron a circular por todos los medios, convirtiéndola en una celebridad. Así que Dion decidió llamarla Gobi. Lo más impresionante de todo es que terminaron la carrera y ambos ganaron la medalla de plata juntos. Durante toda esa semana, Dion formó un vínculo muy fuerte con Gobi y quiso adoptarla. Desafortunadamente, según las leyes de China, Gobi debía quedarse por unos días en el país antes de salir. Así que Dion dejó a Gobi en casa de un amigo. Días después, Gobi se sentía inquieta y logró escapar del apartamento. Cuando Dion escuchó la noticia, voló de regreso a China con la esperanza de recuperarla. Gracias a varios ciudadanos, Dion y Gobi pudieron encontrarse de nuevo y prometieron jamás volverse a separar. Un rescate de glaciar. Las tormentas heladas pueden causar mucho daño y no solo a las estructuras, sino también a los animales que no están físicamente preparados para estas temperaturas tan bajas. Luke era un gran danés quien fue dejado atado en un poste de metal durante un día helado. Luke se vio obligado a morderse su propia pata para poder sobrevivir y escapar de su terrible problema. Afortunadamente, la policía pudo llegar justo a tiempo para rescatar a Luke. Luego de una operación necesaria y un buen cuidado, Luke pudo recuperarse y fue dado en adopción a una persona responsable. Ya sabes, así como a ti te da frío, también le da a los animales. Y es importante refugiarlos. También los animales silvestres pueden sufrir mucho cuando hay unas tormentas muy graves. Así que si vives cerca a un bosque y te gusta cortar leña o tal vez limpiar el bosque, deja todas esas ramas juntas, pues allí muchos animales pueden resguardarse durante una terrible tormenta. Dosha el perro. ¿Por qué es importante que tu mascota use collar? Aquí está la respuesta. En el 2013, Dosha, una perrita de tan solo 10 meses, fue atropellada por un carro después de escaparse de la casa de su dueño en Clear Lake, California. Dosha resultó gravemente herida y un compasivo policía terminó con su vida para que no sufriera más. La supuesta fallecida Dosha fue llevada a un refugio de animales donde la metieron en una bolsa y la guardaron en un congelador para así poder desechar su cuerpo propiamente. Pero aquí es donde la magia ocurrió. 2 horas después, el director del refugio se sorprendió al ver que Dosha aún se encontraba con vida. Luego de ser llevada al veterinario rápidamente, se recuperó por completo y pudo ser reunida con su dueño. La única secuela del terrible incidente fue que tiene un poquito de problemas en un oído derecho. Pero nada más. Increíble, ¿no? Entre burros e imus. La unión entre dos animales puede ser tan grande que incluso a veces puede superar la diferencia entre especies, como esta linda historia. Jack el burro y Diana la imu han sido amigos inseparables desde hace mucho tiempo, incluso en los malos momentos. Jack y Diana fueron llevados al California Waterfowl Rescue, luego de haber sido abandonados por su dueño. Durante la odisea del movimiento de un lugar a otro, los dos animales tuvieron que ser separados. Y esto le causó a Jack y Diana un increíble pánico y grave estrés. Afortunadamente, al finalizar la odisea, los dos pudieron calmarse y compartir tiempo juntos. Pero allí
no terminaban los obstáculos. La persona que quisiera adoptar a esta pareja tendría una gran responsabilidad. Afortunadamente, apareció la persona correcta, Jeffrey D. Morgan. Un actor estadounidense decidió darles un hogar a Jack y Diana en su granja. Y al parecer, se la llevaron muy bien. El rescate de la cobra real. ¿Qué tiene que estar buscando una cobra real dentro de un pequeño pueblo en la India? Pues esta gigantesca serpiente, lo único que estaba buscando era agua, ya que las condiciones climáticas en ese momento eran tan extremas que había dejado al animal sin una fuente de agua. Afortunadamente, la increíble serpiente cayó en buenas manos. Unos guardabosques pudieron controlar a la serpiente y sorpresivamente le dieron agua desde una botella. La serpiente recibió el agua tranquilamente y luego fue llevada de nuevo hacia el bosque sin herir a nadie. Esta especie puede ser súper peligrosa. Tiene fuertes venenos que son mortales, no solo para especies animales, sino también para los humanos. Las cabras del metro de Nueva York. ¿Qué hacen dos cabras deambulando por las líneas del tren en Borough Park en Brooklyn? Esta misma pregunta se hicieron unos oficiales que reportaron a estos animales sin dueño. Afortunadamente, las cabras no sufrieron ningún accidente mientras deambulaban por las peligrosas y rápidas líneas del metro. Ellas fueron atendidas temporalmente por Animal Care Center para luego ser adoptadas por los famosos defensores de animales John y Tracy Stewart. Las cabras fueron transportadas a su nuevo hogar en Farm Sanctuary. Ahora, las aventureras cabras viven libremente y de forma segura por el resto de sus vidas. El rescate de Junior el Pitbull. Nadie puede decir que está totalmente preparado para cualquier desastre natural que pueda ocurrir. En el 2013, un tornado azotó a Granbury, Texas. Ese día, Jerry Shuttleworth se encontraba en una casa rodante, sin un sótano o un lugar donde refugiarse del tornado. Jerry no tuvo más remedio que tomar a su perro Pitbull, llamado Junior, y encerrarse con él en el cuarto de lavado. El tornado golpeó directamente el remolque, lo cual lo hizo volar por los aires y ocasionó que en un momento Junior se soltara de Jerry y se perdiera. Después del desastre, Jerry no podía encontrar a Junior y publicó una foto de este en Facebook como una mascota perdida. Como si se tratase de un milagro, el refugio de animales local llamó a Jerry para informarle que tenían a Junior, su perro Pitbull. Cuando Jerry se reunió con su mascota, dijo, "Creo que voló por el aire". Pero ya sabes, los perros no estaban destinados a volar, pero Junior tenía un ángel con él. Los hilos de pesca que atraparon un delfín. La mayoría de las veces no somos conscientes del daño que pueden hacer algunos elementos que terminan en el mar. Allí viven cientos de miles de criaturas que pueden salir lastimadas. En enero del 2013, un grupo de fotógrafos se encontraba cerca de Kona, Hawái, y recibió una visita inesperada de un delfín angustiado. El mamífero marino dio varias vueltas para llamar la atención de los fotógrafos, y fue allí cuando se dieron cuenta de que el delfín tenía un alambre de pescar enredado en su aleta izquierda. El delfín esperó pacientemente mientras el buzo Keller Larros cortaba el alambre que lastimaba a la criatura. Desafortunadamente, los buzos no pudieron remover el gancho de metal antes de que el delfín se alejara nadando, pero ellos afirman que estaban lo suficientemente felices de haber ayudado a que este hermoso cetáceo pudiera recuperar gran parte de la movilidad de su aleta. Por fortuna, los nuevos anzuelos de pesca se diluyen con el mar en unos días. Eso sí, no quiere decir que no le cause dolor al animal, pero por suerte causa menos estragos a largo plazo. Un iceberg ruso contra un perro. Siberia es uno de los lugares más fríos del planeta, con temperaturas que llegan hasta los menos de 67 Celsius. En el 2010, un barco pesquero ve a un perro que, de alguna extraña manera, logró quedarse varado en un pequeño iceberg en medio del mar en Ojotsk.
El agua estaba tan fría que el perro era incapaz de moverse, por lo que solo pudo ladrar para pedir ayuda. Un marinero valiente se ató una cuerda en su cintura y nadó en el agua helada hasta el perro. Agarró el iceberg y lo movió hacia el barco, salvando al canino de la peligrosa situación. Una vez el perro regresó a tierra, se reunió con otros amigos callejeros. Ahora esperemos que ninguno de ellos vuelva a quedarse atrapado en un iceberg en medio de un mar tan helado. La cadena humana rescatista. En algunas ocasiones, los animales logran meterse en situaciones muy peligrosas de las cuales ellos solos no son capaces ni de salir. Afortunadamente, el humano siempre estará allí para ayudar. Un grupo de amigos de Kazajistán se encontraban paseando cerca a un río, cuando uno de ellos se percató que un perro se encontraba en medio de una fuerte corriente. Para evitar la tragedia, uno de los chicos heroicos bajó hasta donde estaba el perro y logró arrastrarlo hacia el borde. Sin embargo, no podía subirlo solo. Así que sus amigos vinieron al rescate y se dieron cuenta de que necesitaban trabajar juntos. Así que crearon una cadena humana para poder subir a su amigo y al perro. Afortunadamente, la historia terminó bien. El perro fue salvado mediante una obra sumamente amorosa por parte de este grupo de amigos. Perro contra el río helado. ¿Qué perro no adora el agua? Incluso algunos son capaces de salir corriendo hasta la piscina y zambullirse por simple diversión. Sin embargo, es peligroso cuando el invierno acaba de congelar todo el agua. Un día, en Wasbeck, Washington, Estados Unidos, un perro se soltó de su paseador y corrió hacia el río sin darse cuenta de que el clima era de menos 6 grados centígrados y había congelado el agua. Hardy, un labrador de 9 años, estaba tan acostumbrado a nadar en ese río que no se dio cuenta que había peligro y se quedó atrapado. Hardy estuvo atrapado en el río durante más de una hora, hasta que el servicio de bomberos lo notó y lo pudo ayudar. Afortunadamente, el perro pudo ser rescatado y el incidente no pasó a mayores. El inspector Miller, quien lo rescató, informó a los propietarios de la zona que tuviera más cuidado con sus animales cerca al agua congelada. Si un animal queda atrapado, nunca deben intentar arriesgarse a rescatar a su mascota. Es mejor llamar a los oficiales expertos para evitar meterte en una situación más peligrosa y que tú y tu mascota queden atrapados. Ahí, más difícil salvarlos. Entre caballos y renos. Las personas que tienen un gran corazón y aman a los animales forman organizaciones para encargarse de salvar a criaturas de situaciones deplorables. Muchas de estas organizaciones también usan blogs o videos para así informarnos a todos de los bellos rescates que han ocurrido, como es en el caso del blog Horse and Man, donde recopilan historias muy conmovedoras con estos hermosos equinos. Otras fuentes de transmisión pueden ser canales de televisión, donde hablan de granjeros que logran rescatar a los caballos de establos que han sido sumergidos por las fuertes lluvias o tal vez incendios. Y una historia en particular es el Rainbow Meadows Equine Rescue, quien rescató a un potro abandonado por sus antiguos dueños. Este equino fue nombrado Winrisha, roble alto en el idioma wea, del pueblo amerindio. Los rescatistas lo llamaron así por su increíble fuerza y ganas de seguir viviendo. Pero allí no terminan las increíbles historias de gente que se atreve a rescatar animales. Y aunque no todos los rescates resulten en amistades, hay muchas conexiones entre humanos y animales que se han generado por respeto y cariño. Y también porque, de una u otra manera, dependemos uno del otro. Como es la historia de un hombre en Alaska, quien decidió salir a pasear no con su perro, sino con sus renos. Demostrando allí que la relación entre un animal y un ser humano puede traspasar cualquier barrera. ¿Qué historias conoces tú sobre gente que se ha arriesgado para rescatar a un animal? A mí esas historias me fascinan, y por más pequeña que sea la acción o el rescate, esto nos demuestra que aún existen personas que quieren, aman y respetan a los animales, y que incluso están abiertos a sacrificar algo para darles una vida mejor. Esperemos que muy pronto todas las personas
nos pongamos la mano en el corazón para brindarle lo mejor a los animales que lo necesitan y no sigamos destruyendo su ecosistema. Tenemos mucho para dar. Y también recuerda que arriesgar tu vida no es necesario para salvar a un animal. Hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que hacen esto y lo hacen muy bien, con gente entrenada y capacitada que sabe cómo reducir el peligro. Así que si te interesa, investiga y busca en tu comunidad qué organizaciones trabajan para mejorar el medio ambiente. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte y darle un me gusta. Y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.